la vocación de la música. Como no tenía acceso económicamente para comprar un instrumento, me hice un desafío. Empecé primero que quería hacer un bongó. Y los bongó, que de esa época le estoy hablando yo del 50, más o menos, eran de terciado, el casco. Y jamás pude darle la forma, porque no sabía la técnica de doblar la madera, el terciado. Así que me opté por las tumbadoras. Lo primero, a trazar las duelas. Con la plantilla, trazo las duelas donde tengo que cortar. Este trazo del medio es la guatita del instrumento. Este es coigüe. Es más barata que el raulí y más barata que la araucaria. Ah, lo así de que las materias primas las compro en una barraca de acá. El personal me conoce todo, tanto de oficina como de dentro de las máquinas. Y el jefe sabe cómo tiene que quedar la madera. Que no vaya a venir cuarteada. Aquí estamos trazando con la plantilla las duelas que voy a proceder a cortar ahora. En este primer corte tengo que respetar un poco el trazo. Ahí con esto tengo que abrir un poco. Que no sean super cerrudos. Aquí en el taller no tengo máquinas para cortar la madera. Lo hago todo a mano. Veo como que la artesanía propiamente tal se pierde al usar máquinas. Para que sea artesanía tiene que ser todo hecho a mano. Entonces cuando yo quiero un instrumento que me salga con harta guatita, dejo el trazo. Todo eso le va enseñando, el mismo trabajo le va enseñando a uno cómo tiene que hacer las cosas. Aquí está la duela cortada. Esto tengo que respetar, este trazo también. La gente confía en mí por los años de trabajo que tengo. Saben que yo no lo voy a fraudar enviándole un instrumento que no suene bien. En este canto aquí no tiene que quedar la marca del serrucho, porque después al ensamblar las duelas y después escofinar, redondear y lijar, aparece la muesca que deja el serrucho. Al hacer ahí con la escuadra, para mí, que tiene mucha luz, tiene que tener menos. Y ahora tiene menos juego. Con esta herramienta se le hace este trabajo. Es para que la cola amarre en las duelas. Porque si yo le coloco el encolo, la cola se me escapa hacia adentro o hacia afuera del casco. Entonces aquí queda amarrado, que yo la voy a mostrar después con dos duelas. Se van sacando todas esas mosquitas. Y la otra duela lleva el mismo sistema, entonces al colocar las duelas ella amarra. ¿Cuánto me demoro en hacer el casco de un tambor? Eso es relativo, porque a veces me salen las maderas macho. La madera macho viene con la fibra encontrada. No me puede quedar aquí en la guata, porque al doblar la madera se me quebra.
¿Qué hora si yo me aparezco un nudo por aquí? El nudo puede estar acá, al medio o acá. Nunca en las puntas, ni menos en la guata. Ahora nos vamos a imaginar que esta duela tiene el mismo trabajo acá. Entonces, si yo no le hago la muesca esa, la cola se me escapa para adentro o hacia afuera y no amarra duela con duela. Por eso los dos cantos tienen que llevar este rebaje que le hago con la bulla. Ahora vamos a hacer lo que viene hasta la raya, porque tiene que quedar todo uniforme. Esta es la parte de adentro del casco de la tumbadora. Y aquí le hago, porque con la colita que sobra adentro, yo le paso esta tapa. Supongamos que este es el casco adentro, entonces le paso ahí y me queda la cola parejita aquí y amarra esta duela con la otra duela. Es donde más fuerza hace el instrumento. Al momento de que uno afina los parches, es aquí donde hace más fuerza el casco. Trabajando en la construcción de las tumbadoras, un poquito más de 50 años. ¿Cuántas tumbadoras he construido? ¿Cuántos bongos? Unas 2.000, 3.000 tumbadoras. Yo no sé, no tengo registro de cuántas he hecho. Pero que han sido bastantes. Y mis tumbadoras están en varios países de Europa, Nueva Zelanda, en Estocolmo, Suecia, en Francia, España. Las personas más conocidas cuando me dicen: Don Kiko, ¿quién le ha comprado un instrumento a usted? Personas que me conocen o me van a comprar por primera vez. Yo les digo que la vitrina que tengo es el grupo Inti-Illimani. Porque yo, Don Max Berrú, un músico que ahora no está con Inti-Illimani, él me compró las tumbadoras. Don Max Berrú es de origen colombiano y se retiró del grupo y las tumbadoras quedaron ahí con el grupo. Y la está tocando el cubano, el Efrén. El Efrén toca instrumento de percusión, canta, toca saxofón, clarinete. Después vendría Don Joe Vasconcelos, un percusionista de la Sinfónica de Santiago. Así, pues el Tommy Rey también me ha comprado la sonora de Tommy Rey, la sonora Palacio. Pachuco cuando estaba en vida también. Instrumento del exterior, empecé con Perú, Tacna, Arequipa también viajaba, muy tuve por allá. Después empecé a viajar a Bolivia, a La Paz. Llegaba el día martes, venía al hotel, me afeitaba, me lavaba y partía ya las tumbadoras en terminadito. Me iba a la Plaza Murillo, porque antiguamente se reunían en la Plaza Murillo todos los músicos de La Paz. Así que cuando me hice conocido, me veían llegar, siguen corriendo al lado de mí. ¡Oye, chileno! ¿Qué me trajiste? ¿Qué trajiste? De aquí en la zona me he comprado el grupo Oro Negro, los Lumbangas y unos que otros jóvenes que tocan en orquestas tropicales de acá. Ahora vamos a mostrar en esta maquinita Shiza cómo yo hago los aros. Esta máquina la hicieron unos amigos que son músicos también, los hermanos Rojas. Este aro va en la boca de abajo del casco de la tumbadora. Después hay que soldar, unir las puntas, hacerle los hoyitos para que pasen los tornillos, porque a mí no me gusta trabajar con clavos en esto. El mayor esfuerzo, no queda machucado el arma, el metal. Nada, no, después tengo que soldar por el interior y por acá, enmerilar, después marcar, trazar donde van a ir lo pongo 8 tornillos. Este es el aro que va en el interior de la boca de abajo. Este mismo aro, pero con la medida que corresponde acá, el que va en la boca de abajo. La boca de arriba, donde va el cuero, ve que también le pongo refuerzo de metal. Nosotros le llamamos el parche, el cuero va en la boca de arriba ahí. Después viene el aro cromado,
la placa que tengo que instalar acá con el tirador o el perno o el afinador, como quiera llamarlo uno. Yo me he adelantado un poquito. Toda la colita que la hago con la tapita, le paso aquí y me desparramando la cola a las muescas que le hice. Entonces ya esto está amarrado. No se va a soltar. Como expliqué, se puede quebrar en cualquier lado en un golpe, pero el ensamble no se va a abrir ni a quebrar. A mostrar cómo redondeo el casco. Lo redondeo a pura escofina. Es como que el mismo instrumento le va diciendo a uno cómo quiere que lo haga. Al principio, los primeros cascos me quedaban con muy poca guata. Entonces yo me imaginaba que el casco me decía: Kiko, ¿por qué no me agrandáis la guatita para verme más bonita? A la plantilla, para que se me diera con más guata, le agregaba 5 milímetros. 5 milímetros para acá y para allá. Entonces me quedaba con más guata el casco. Este trabajo lo tengo que hacer por etapas, porque ya me está pasando la cuenta la edad. Empieza a doler la cintura, los riñones. Yo le voy a decir que vengo de una familia muy humilde, humilde, humilde. 5 hermanos, 2 hombres y 3 mujeres. Con decirle que no teníamos ni radio para escuchar música. Para escuchar música, que lo que a mí me gustaba, tenía que ir al almacén de la esquina. Ahí me sentaba a escuchar los programas en vivo que transmitía la radio de minería, a las orquestas que estaban de moda en ese tiempo. Al momento de barnizar, las rayas que me deja la lija aparecen. Entonces tengo que borrarlas con vidrio. ¿Eh? Ahí estoy contra la madera, entonces yo tengo que ir a favor de la boca. A veces no me confío mucho de la vista también, porque el tacto también me avisa. Esta es la lija fina para que quede el casco suavecito, suave. Y después tengo que pasarle nuevamente otra lija más fina. El sellador se demora poco, como es con diluyente, y el diluyente seca rápido. De un día para otro, lijar, para luego viene el sistema del barniz, de barnizar. Porque así se impregna más el sellador, y mientras más sequito esté, mejor. Después, una vez que el sellador está seco, seco, bien seco, tengo que proceder a lijar con una lija, pero súper fina, bien gastada, siguiendo la línea de la fibra de la madera. Me corre suave la estopa, porque ya está nada menos seco el sellador. Corre suavecito. Ahí estaríamos listos ya. Ahora les voy a mostrar, una vez que ya los cascos barnizados, las placas puestas, el aro, el parche. El sonido que da acá el casco. Ahí se nota al tiro que el casco está bien sellado, bien, bien ensamblado, las duelas. Ya hemos escuchado el sonido que da cada tambor. Este se llama tumba, la tumba. Después viene la conga, que tiene el sonido más alto. Y el sonido más agudo es el del quinto, tambor más chico. Ahora nos encontramos en la pieza o el cuarto donde tengo todos los instrumentos terminados. Este se llama
Batajón. No tiene parches de... Los parches son terciados, madera. A ritmo de cueca se puede. Le saca otro sonido. Hay que tener diferente. Depende de dónde lo le pegue, va cambiando el sonido. Ahora, seguidamente, le vamos a mostrar este instrumento, se llama tocajón. O sea, no lleva parches de vacuno. También todo madera. En esta vez se puede tocar un solo parche. Y le cambia también el sonido. Este ritmo de merengue. Este tocajón es otra clase de madera. Va cambiando los sonidos por el efecto de la misma madera. Y ahora voy a mostrar el bongó. Para empezar a aprender el bongó, la primera marcha que hay que... Un maestro me dijo que se llamaba cuatro chauchas por un peso. Cuatro chauchas por un peso, cuatro chauchas por un peso, cuatro chauchas por un peso. Después va aumentando la velocidad. Una vez que está el parche seco, le echo aceite de coco. Entonces el aceite de coco protege el parche, lo pone más elástico. No se va a desafinar tan fácilmente. En la primera orquesta que empecé profesionalmente, donde me pusieron el nombre de Kiko para que rimara con mi apellido, esta se llama Ya San Luis. De ahí se retiraron varios músicos y se repusieron con músicos de la Fuerza Aérea. Y le pusimos Jazz Tropical Moraima. Eso fue ya el año 1959. Según ellos, dicen que yo fui el primer músico en tocar y cantar a la vez con tres tumbadoras. Yo llegué cuando la primera vez que llegué a Arica fue el año 65 y el 66. Era una sonora, se llamaba Sonora Continental. Cuando me vaya a Arica ya, porque tengo en mente de emigrar, no irme a Santiago, yo soy santiaguino, sino que formar nuevamente orquesta con adulto mayor y hacer la música del mambo, el bolero, el cha-cha-cha, la guaracha, rumba. Toda esa clase de música que había en esos años. No quiero bailar el samba, ni menos bailar el boogie. Solo quiero cha-cha-cha, que es un ritmo singular. Solo quiero cha-cha-cha, que es un ritmo singular. No quiero bailar el mambo, no quiero bailar guarachas, no quiero bailar el samba, solo quiero un cha cha cha. Solo quiero un cha cha cha. Solo quiero un cha cha cha. Me han ayudado bastante sin ningún interés. Y ese apoyo no lo obtuve gracias a mi trabajo.